tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a poner ¿os acordáis de un vídeo que había con un aparato midiendo una línea de media o de baja tensión? ¿De acuerdo? Ahora vais a ver el siguiente vídeo en el cual pasamos por debajo de un árbol. Atención al ruido, ¿cómo desaparece? ¿Escucharéis una radio? O sea, una radio desde Argentina, ¿eh? Ojo al dato, cómo llegan las ondas en el tiempo. Es algo brutal, ¿vale? Tanto el locutor como el que habla son argentinos. Estamos en España, o sea, en Alicante. Para que veáis cómo funcionan las ondas eléctricas, porque al final todo es electricidad, pero sobre todo hacer hincapié en el tema de cuando pasamos por debajo de un árbol, cómo el árbol absorbe toda esa radiación y la envía a tierra. Pues sin más, para que veáis lo importante de hacer tierra y lo importante es de que nos agarremos otra vez a tierra. Pues ahí os dejo con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, continuamos en el mismo sitio, vemos la línea aquí, pero os quiero enseñar lo que hemos visto en algunos vídeos, cómo los árboles actúan de toma de tierra. Muy importante hoy en día conectarse a tierra. Vamos a encender nuestro equipo, ¿eh? ¿Veis? Lo tenemos aquí. Estamos en ámbar, ¿vale? En rojo. Y ahora vamos debajo del árbol. Ahora se escucha una radio porque esto lo que está captando es una radio, ¿de acuerdo? Está prácticamente el ruido ya ha desaparecido, campo eléctrico, y ahora vamos a salir. ¿Vale? Sí, dice que no va a salir de ahí, pero yo digo que sí. Es la misma trayectoria que has Mira. llevado desde que eras niña hasta hoy. Sí, porque el no tener posibilidades, el no tener nada, el empezar de ¿Ves? cero. Hemos salido lo que es, se llama el árbol. Vamos a hacerlo desde acá. Crear, encontrar, Se descubrir escucha la todo radio, lo que ha sido mi pero... formación, mi personalidad. En ese camino me pasaron cosas y esas cosas son las que están relatadas en el libro. ¿Veis lo que es el hacer tierra? ¿De acuerdo? Pero no con esto, sino con otras de cáñamo, yute, cuero, lo que sea. Pero hay que hacer tierra, si no estamos completamente listos. ¡Chao!